Muy buenas, che, soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. Bienvenidos, estoy en Madrid y me vine hasta acá para conocer a una grande, a una de mis favoritas de YouTube de Argentina. Voy a conocer a Ceci de Viaje y juntos vamos a ir al tablado flamenco Cardamomo, aquí en Madrid. Comienza la aventura, acompáñenme. Se nos cae nada. ¡Wow! Madrid, Madrid, Madrid. Por favor, retire su tarjeta de crédito. Carro no. Ah, es verdad. No puedo llevar a casa. Es Bueno, gente, llegamos al lugar donde vamos a hacer nuestra próxima historia y nuestra próxima escala. Sí, correcto, en la ciudad de Madrid. Vos sabés que yo te sigo desde hace un montón de tiempo y soy tu fan, ¿no? Hashtag fan. Bueno, vamos al tablado. Vale. Bueno, y estamos ya por entrar al show. Estoy acá con Ceci. Vale. Primera vez que voy a ver un tablado de flamenco, así estoy bastante emocionada. Ya saben que mis videos suelen tener salidas desde distintas partes del mundo y esta no es la excepción. Me interrumpo este video de Madrid desde Sri Lanka, que es donde estoy en este momento editándolo. Quería agregar algunas apreciaciones acerca de lo que es visitar un tablado flamenco. No es la primera vez que estoy en uno de estos y la verdad es que me gustó mucho visitar el tablado Cardamomo. Primero porque se nota el profesionalismo de los que están ahí y particularmente porque hay mucha juventud, hay mucha gente joven y eso está muy bueno a la hora de visitar un tablado porque te transmite mucho, te transmite mucho. ¡Gracias!
para los que no sabemos nada acerca de esta cultura, acerca de el flamenco, verdaderamente es impactante, porque no sabemos si están llorando, si están contentos, si están alegres. Es desgarrante por momentos lo que sucede arriba del escenario. Les recomiendo que vean el show y que escuchen flamenco, si no lo han hecho aún. Wow, mientras estoy grabando esto, estoy viendo una araña impresionante. Tengo que hacer una toma de esto, así que voy a cortar y cambiar la cámara. Está al lado de mi pie, yo no sé qué vino a hacer acá. Miren los colores que tiene, impresionante. Cosas que pasan en Sri Lanka. No. Sigue estando ahí abajo, así que... Espero que no sea venenosa. Bueno, les estaba contando un poco acerca de la experiencia en el cardamomo, pero también les quiero contar algo, porque como vieron, no solamente estuve en el tablado flamenco, sino que además viví la experiencia con alguien que para mí era muy importante conocer y compartir con ella esta experiencia, que es Ceci Zaya, Ceci de viaje. Y si no la conocen, creo que hay poca gente que no la conoce, pero sobre todo que ve YouTube. Pero si no la conocen, quiero presentárselas. Así que va un pequeño resumen. Y con mucho cariño, Ceci, para vos. Hola a todos, yo soy Ceci y esto es Ceci de Viaje. Y en los videos de este canal van a poder encontrar consejos para viajar mejor, life hacks, cosas para hacer en otros países, vlogs de viajes, comidas ricas y mucho más. Para mí viajar es una de las cosas que más me gusta en la vida y disfruto todo, desde armar la valija hasta la comida del avión. Sí, soy una de esas personas raras que disfrutan hasta la comida del avión. Loquísima. Y en los últimos años tuve la tremenda fortuna de viajar muchísimo, tanto por trabajo como por vacaciones. Viajando aprendí un montón sobre cómo disfrutar al máximo de cada travesía y sobre todo cómo hacerlo de forma inteligente. Y me llena de muchísima felicidad tener este espacio hoy para compartir todo esto con ustedes. Una toma muy casual, con la ropa colgada, muy natural lo mío. Esta es la cabañita en donde me estoy quedando, en el Margarita Lagoon, en Kalpitiya, en Sri Lanka. Y
Si quieren saber más acerca de lo que estoy viviendo en estos momentos, ya saben, pueden encontrarme en Instagram. Me acabo de abrir una cuenta en TikTok también para que... bueno, estoy jugando un poco con eso. Así que ya saben, pueden seguirme ahí también. Y bueno, voy a seguir como siempre aquí en YouTube. Así que nos vemos en el próximo video, gente. Un gusto como siempre estar presentándoles estas cosas. Y muchas gracias a ustedes por estar ahí. ¿Te gustó mi video? Entonces no te olvides de suscribirte y cliquear en la campanita para enterarte de los nuevos videos antes que nadie. Como siempre les digo, nos vemos en el camino, que hay mucho mundo que recorrer.